Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras 3 días cazando el berrendo o antílope americano en la reserva de Silver, hoy os traigo el siguiente vídeo donde podréis ver que he abatido 4 diamantes en la misma reserva y la misma partida individual. Y sin más preámbulo, comenzamos. Perrete y yo nos hemos venido a la reserva de Silver Ridge y vamos a cazar el berrendo o porgón, también llamado antílope americano. Ahí vemos un grupo, mira, vemos uno nivel 4 que tiene mayor puntuación. Vamos a acercarnos un poquito. Vamos a ver si podemos llegar a 150 metros. Ponemos la mira. Nos acercamos un poquito y vamos a hacer el lance. Uno, paramos a cruzar al lado. Y otro, pero no sé si he fallado el tercero. Ahora le veremos. Yo creo que el tercero sí he fallado. Venga, perrete, vámonos. Recargamos la munición del 3006. Y vamos a... Ya vemos ahí la presión cinegética. Por lo menos tenemos dos muertes. Ahora lo veremos. Vamos a mirar un poquito, a ver si viéramos alguno. No, ha salido todo huyendo. Venga, perrete, busca a ver si ve la sangre. Vamos a ver si perrete la encuentra. La verdad es que la solemos encontrar nosotros antes con nuestro GPS, pero bueno, vamos a coger la opción de perrete. Ya vemos ahí los animales abatidos. Y vamos a ver qué nos arroja. Venga, perrete. Vamos, perrete. Venga. Vamos a dejar que llegue perrete, que hemos ido nosotros antes. Ya nos marca el primero. Venga. Vamos a ver, que sí, perrete, que ya te esto. Mira, un nivel 4, 90,60. Vamos a ver a por el segundo, que nos arroja. Un nivel 3, una plata, 65,40. Y vamos a elogiarlo, que lo ha hecho muy bien. Vamos a ver si busca más sangre. Por si acaso que el último que creí que había fallado, no. Sí, efectivamente he fallado, no lo encuentra. Vaya, nos dice que miremos las huellas, como si no lo supiéramos ya. Vamos a ver, vamos a seguir por donde han venido huyendo, a ver si los podemos localizar y hacer el lance. Vamos a agacharnos porque hemos escuchado ahí el ruido. Vamos a ver, no vemos nada. Y nos acercaremos a la zona del lago, a ver si en la orilla podemos encontrar otro animal y hacer el lance. Así que vamos a continuar con la caza del berrendo. Vamos subiendo hacia el norte, desde el lago subimos la vereda. Vamos a buscar entre el follaje, puesto que hemos escuchado una llamada de apareamiento antes, a ver si podemos localizar algún animal. Vamos despacito. Mira, sí, ahí tenemos uno. Tiene bonita cuerno, nivel 4, seguramente nos va a dar un oro. Vamos a intentar el lance con el arco, puesto que está cerquita. Y ya, ha caído. Y vamos a decir a perrete que lo busque. Venga, perrete, búscalo, que lo tiene muy cerquita. Vamos, campeón. Ya sale perrete corriendo hacia él. Y vamos a recoger nuestro berrendo pongrón o antilocapra americana, que es su nombre científico. Vamos a elogiar a perrete para que no nos baje mucho la amistad y el estado del perro. Se nos queda ahí mirando al perrete y vamos a recuperarlo. Otro oro, 91,60. Ahora nos ladra, va con un poquito de retraso perrete. Y sigue ladrando porque quiere que lo felicitemos. Y vamos a seguir buscando. Aquí tenemos otra llamada, no sabemos de qué, a ver si vemos algo. Y si no, pues continuaremos hacia arriba cazando y a ver qué nos encontramos por esta ladera. Seguimos avanzando en dirección
al norte, un poquito más hacia el este, noreste, nordeste, y vamos a ver, vemos un grupo de berrendos que han pasado, a ver si lo volvemos a ver y podemos hacer el lance. Vamos a andar un poquito, vamos a correr, pero ya nos paramos, a ver si lo vemos. Mira, ahí lo vemos ya. Ahí lo vemos, que está alerta, un nivel 4. Vamos a coger el 3006. Localizamos al animal, va, se nos mueve. Está detrás del árbol, vamos a girarnos. A ver, nos desplazamos un poquito. A ver si podemos, vaya, tenemos los árboles en medio. Ahí está, disparamos a uno, disparamos al de atrás. El resto sale corriendo, huyendo. Venga, perrete, busca. Perrete se va para adelante, lo vamos a elogiar un poquito. Que he descubierto que elogiando, pues a veces nos evitamos las caricias y las galletas, porque también le gusta que le sirven y le digan que lo hace muy bien. Así que vamos a recoger nuestro animal. Ya lo vemos ahí delante. Nos vamos a agachar porque vemos otro aquí a la derecha, otro que está ahí detrás del árbol, o no nos ha visto, se ha quedado ahí parado, así que vamos a hacer el lance y disparamos. Pues nada, hemos abatido tres berrendos y vamos a recogerlo. El primero, nivel 4, 82 puntos justitos. Vamos a recoger el segundo, una plata, 69,30, y vamos ahora a recoger al tercero, otra plata, 74,40. Vamos a elogiar a perrete y continuamos. Venga, siéntate, perrete, un poquito. Anda, que voy a mirar por los prismáticos. Hemos avanzado un poquito y vemos ahí un animal precioso. Vaya, está ahí. Tiene una cuerna muy grande. A ver si lo podemos localizar bien. Vamos a avanzar despacito. Se nos mueve. Ahí le vemos la cabeza. ¿Veis la cuerna que tiene? Será un nivel 4 o quizá un nivel 5. Madre mía, qué cornamenta tiene. Vamos despacito, a ver si nos puede dar el flanco. Vamos a ver. Lo tenemos ahí. Y disparamos. Disparamos y se nos queda. Ha caído ya. Vimos que ha caído ya. Vamos a tirar a perrete que lo busque. Vamos, perrete. Ya sale como una bala. Vaya, nos equivocamos, quería sacar los prismáticos y he sacado el reclamo, los choques de cuernos. Vamos avanzando, vamos a mirar. Mira, ahí tenemos un bisonte. Pues nada, vamos a hacer el lance al bisonte. Lo tenemos ahí, lo apuntamos al fondo del pecho y disparamos. Vamos a estar pendientes del bisonte, no vea que se venga para nosotros. Vamos a ver. Disparamos otra vez porque creo que el anterior o le hemos dado el árbol o no sé, ahora cuando lo recojamos lo podremos ver. Vamos a ver si cae, se me queda en quieto. Vamos a ver si ya ha caído. Pero bueno, primero vamos a ir a recoger a nuestro berrendo. Madre mía, qué cuernos tiene, qué bonito. Diamante, un diamante, 99,20. Bueno, las cuernas un poquito torcidas, no están muy simétricas, pero bueno. La puntuación nos lo da por el peso y el tamaño de la cuerna, pero no es un diamante muy bonito. Y vamos a ver. Venga, perrete, búscame al bisonte que tienes ahí. Venga, que lo hace muy bien, guapo. Y vamos a ver qué nos arroja el búfalo. Y vamos a comprobar si le hemos dado uno o dos tiros. Venga, lo elogiamos otra vez.
y solamente le hemos dado tiro. El primer tiro le dimos en el árbol. Así que, venga, siéntate, perrete, que te vamos a felicitar. Venga, una galletita, que lo estás haciendo muy bien. Aunque a veces estorba con las aves, pero bueno, es la opción que tiene el juego y lo asumimos. Vaya, ahí vemos otro. Mira lo que chiquitito estaba ahí. Así que vamos a hacer el lance. Venga, y ha caído ya. Venga, perrete, búscalo. Ya va perrete y lo vamos a recoger ya mismo. Una plata, 63,10. Y continuamos la caza. Vamos a mirar y qué encontramos por aquí. Vamos para adelante andando. Ahí vemos otro. Antes vamos a ver si podemos disparar. Cogemos este. También tiene una cuerna grande. Y a ver si tenemos ángulo. Levanta la cabeza. Y ahora ha caído. Pues vamos a recogerlo. Vamos, perrete, búscalo. Venga, voy a poner el mapa, que donde matamos antes el otro. Es la zona donde estoy cazando ahora. ¿Veis la zona más roja donde matamos el anterior con el bisonte y el otro nivel? Nivel 3, la plata. En esta zona es donde estoy cazando. Y este también tenía una cuerna muy significativa. Así que vamos a ver qué nos arroja. Miramos con los prismáticos, no vemos nada. Vamos a seguir mirando mientras avanzamos, porque aquí con tanto árbol es posible que se escondan los animales. Vemos ahí al frente, nada. Que sí, perrete, que ya te he escuchado, que ya voy. Menos mal que los ladridos no espantan a los animales, porque si no, madre mía, no cazaríamos con lo escandaloso que es. Vamos a mirar allá abajo. No vemos nada. Y ya vemos nuestro berrendo ahí y perrete al lado. Así que lo vamos a elogiar, que lo hace muy bien, sube el ánimo. Otro diamante, 98,70. Madre mía, este tiene la cuerna más bonita, más abierta, no tan cerrada como el otro, pero sí las tiene parejas. Así que lo guardaremos, lo disecaremos para luego poder lo mostrar en nuestra sala de trofeos. Venga, disecamos y continuamos cazando por esta zona de Silver Ridge. Vemos aquí, nos viene uno andando tranquilito, no nos ha visto. Y disparamos. Madre mía, debe haber un rebaño, se han vuelto todos locos. Vamos a hacer otro lance. Uno y dos disparos. No sé si le hemos dado o no le hemos dado a los tres que hemos disparado, pero bueno, ahora le veremos. Dos fijo que se han caído. Vamos a ir a por ellos. Vamos a recoger al primero. No era muy grande, pero bueno. Un nivel 3, 70,30. Venga, perrete, busca. Vamos a por el otro. Otro nivel 3, otra plata, 68,30. Y vamos a ver el tercero. Venga, perrete, busca. No, a ver si encuentra o no encuentra. No, pues hemos fallado el otro tiro, lástima. No hemos acertado, nos ha pillado el sopetón. Así que vamos a seguir yendo hacia el este a ver qué nos encontramos. No vemos nada y continuamos cazando. Hemos llegado al llano, vemos ahí un grupo de berrendos. Hemos bajado al llano, queremos ir hacia el oeste.
a ver qué nos podemos encontrar, puesto que la parte norte ya la hemos peinado y se nos ha dado muy bien. Ahí vemos un nivel 4 y un nivel 3 al lado. Cogemos nuestro rifle y vamos a ver. Disparamos a uno, disparamos a otro. Ya salen corriendo. Así que vamos a ver qué nos arrojan. Hemos abatido a dos. No se está dando mal Silver en esta jornada, porque llevo ya dos días. No es uno, son dos días los que llevo cazando. Y solamente me estoy dedicando al berrendo. Venga, perrete, vámonos para adelante. Notamos una caserita. Venga, ya estamos cerca. Busca la sangre. Sale corriendo. Vamos a mirar. Ahí escuchamos una llamada de advertencia. Ahora nos iremos a esa zona. A ver qué nos encontramos. Seguimos mirando, pero no vemos nada, así que vamos a recoger nuestros animales abatidos. Perrete se nos queda un poquito parado, esperándonos para que nos acerquemos para salir corriendo. Y vemos los dos animales. Vamos a elogiarlo un poquito. Muy bien, perrete. Vamos a recoger el primero. Una plata. Y ahora vamos a por nivel 4, que seguramente sea un oro. Efectivamente, un oro, 87,50. Una cuerna muy bonita y bien cerradita, como me gusta, no como el diamante anterior que la tenía un poquito abierta. Seguimos mirando y si no, nos dirigiremos a la zona donde escuchamos la llamada de advertencia. Hemos localizado ahí otro nivel 5. Madre mía, que bien se nos está dando esta reserva. Cazamos y disparamos. Si no era diamante, será el tercer diamante que cazamos. Así que vamos a ir a por él. Vamos a ver si Perrete no lo busca. Está retrasándose un poquito. Ahora sí, ya lo ha encontrado. Ya sale corriendo. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro nivel 5. Hombre, desde que se han actualizado, la verdad es que parece que han aumentado los diamantes, aunque a veces siguen los bugs cuando hay rebaños grandes, sobre todo las hembras. Pero en fin, es lo que hay y lo que nos toca aguantar. Ya nos está llamando Perrete. Vamos a ver, le felicitamos un poquito, lo elogiamos. Muy bien, Perrete. Y vamos a recoger nuestro berrendo. Efectivamente, otro diamante, 98,80. Las cuernas también un poquito abiertas en las puntas, pero bueno, es un bonito animal. Así que lo guardaremos para nuestra sala de trofeos. Venga, aceptamos y continuamos cazando. Vamos a seguir hacia el oeste ahora, subiendo esta loma, que también es una buena zona de animales. Y a ver qué nos encontramos. Venga, una caricia, Perrete, que lo haces muy bien. Y venga, a ver si encontramos más animales grandes, campeón. Miramos otra vez por los prismáticos y si no vemos nada, continuamos cazando. Hemos visto una huella de un animal grande. Lo vemos ahí. Madre mía, también tiene una cuerna bonita. Madre mía, lo que está marcando. 112, como de esa puntuación. ¡Qué bicharraco! Y venga, abatido. Vamos a ver cómo nos da esa puntuación. Madre mía, qué barbaridad. Madre mía, yo me he quedado alucinado. Venga, vamos a buscarlo. Venga, Perrete, busca. Que la verdad es que estoy nervioso, ¿eh? Un nivel 5 y me habéis dado cuenta que marcaba 112 de máximo. No suele dar tanto, pero madre mía. Madre mía, qué puntuación nos va a arrojar este animal. Como la hayamos bien, que creo que sí, ha caído rápido, nos va a dar un pedazo de diamante. Y va a ser el cuarto, en la misma partida individual. Esto es algo asombroso, maravilloso. Muy bien, perrete. Vamos a ver, qué diamante. 104 puntos. Madre mía. ¿Veis qué cuerna tiene? Qué cerradita, en forma de corazón. Esto es una preciosidad. Madre mía, 104 puntos. Yo creo que lo máximo que suelen dar es 105, ¿no? Pues vi una vez en un vídeo, pero madre mía.
Madre mía, qué bicharraco. Que sí, perrete, venga, siéntate que ahora te voy a felicitar y a premiar, que lo estás haciendo muy bien. Venga, una caricia, perrete, que eres lo mejor que hay cazando. Y estorbando con los gansos también, hay que decirlo todo, campeón. Venga, siéntate otra vez. Venga, vamos a darte una galletita. Una galletita, madre mía. Y ahora, cuando esto, os voy a poner el mapa para que veáis la zona donde ha sido abatido esta preciosidad. ¿Ves aquí, al final del todo, en el sur, entre los dos laguitos de abajo? Y me voy a ir a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.